El 7% de los chilenos reconoce ser consumidor de cannabis. ¿Ustedes saben cuántos abusan de antidepresivos y ansiolíticos? Alguien hace noticia de eso. Somos Radio Z. Autopista es presentado por PF Alimentos, Audio Música y Viña Casas del Bosque. Comienza ahora Autopista. Actualidad, conversa, invitados, amigos y buena música con Jorge Núñez, acá en Radio Z. Nueve de la mañana en punto. Este día lunes 29 de marzo del 2021. ¿Me escuchas bien, niño nuevo? Te escucho perfectamente bien, George. ¿Cómo estás, querido? Debo partir con lo más importante. Feliz cumple atrasado, va. ¿Cómo va? ¿Qué tal estuvo? Bien, todavía pesadito. ¿Con los defectos? Sí, no, me siento pesadito hoy día todavía. Te invito a hacer un tanque, pero de hierro, del más pesado. Así me dan. No era segunda, de The Great War, esa que no había tecnología, era puro fierro doblado, 8 toneladas para una cosa que pesaba como, o sea, medía 10 centímetros. Así me Te invito a esta limpieza de alma espiritual. Café de grano recién filtrado. Ya me tomé uno. Y después mate café. Después, atente a esas graves consecuencias, te encaráis el día de distinta manera. Yo estoy en la mitad de ese proceso. Quiero ver cómo amanecen ustedes. Es el primer día de la región metropolitana en confinamiento total en día hábil, así que hay que ver cómo se comporta, ¿cierto? Hay mucha información, como es lo común en los días lunes. Hay mucha necesidad de escuchar música suavecita, tiradora de ánimo para arriba. No me molestéis con cosas que no quiero escuchar. Yo sí, voy a hacer todo lo posible. Debo informarte de algunas cosas, debo entretenerte con otras. Tengo, como siempre, lo que es la presencia de Gonzalo Basigalupe en la primera hora de programa para ver la actualización del COVID en nuestro país. Hay mucha información de connotación política y económica, pero sobre todo política en este fin de semana. Ya saben perfectamente a lo que me refiero. El emplazamiento o directamente el anuncio del Ejecutivo para que pase hacia el Legislativo el trámite que confirme la posibilidad de aplazar hacia la primera quincena de mayo las elecciones de muchos cargos, saben perfectamente, constituyente, concejales, alcalde, gobernadores, etcétera. Eso por un lado. Lo otro, los gravísimos números que estamos sufriendo como nación con respecto al COVID-19, lo que fue el ataque a un equipo de prensa en la localidad de Tirúa, cuando iba en la coordinación de la entrevista que le iba a hacer el periodista Iván Núñez de TVN a Héctor Yaitul, ¿cierto? De la CAM. En fin, hay harta noticia, pero sobre todo queremos ayudarte a encarar de mejor manera este día que siempre se hace tan pesado, ¿cierto? Oye, tengo también otros temas que de repente son más agradables, como por ejemplo... Sí, señoras y señores, nuevo programa que vamos a tener la fortuna nosotros como programa de conversar por vez primera con ellos como dupla a eso de las 10:15. La van a remar con un hashtag que hemos utilizado en otras oportunidades, que es el no matinal de Radio Z. No es que tengamos algo en contra de la Monse, del Jay-Z, de la Tonquita, de la Soloneto, que me estaba confirmando hace breves minutos de que el detenido, producto del atraco al mall Alto Las Condes el día viernes, con solo 20 años, tenía 23 detenciones. Opa. ¿De qué estamos hablando? En fin, rápidamente te cuento lo que va a ser el pronóstico del tiempo. Dale, me parece que hoy día baja un poquito la temperatura. Sí, no te digo, yo no tanto, entrené pero... todo el fin de semana entrené, así que estoy doblemente pesado, doblemente con la dopamina a mínimo. No descarto que salga después de autopista. Sorry. No me dio el fin de semana para estar a las 6 de la mañana corriendo. Yo vi mucha gente haciendo deporte cuando salí a trabajar el sábado en la mañana.
Había mucha gente acá arriba, pero te estoy hablando de que había mucha gente. Vos agarraste el pulímetro y me hiciste así en la cara, de revés. Así como, a vos te dio paja correr. Ah, yo tengo que estaba lleno acá arriba, loco, lleno de gente acá arriba. Yo, sí, supe que como en los troncales mucha de Providencia, gente. De Ñuñoa. Y las perdices acá arriba estaba lleno de gente haciendo ejercicio. Lleno, es que es lindo. Es lindo porque no ganáis mucha altimetría, porque corres paralelo a lo que es la altimetría de la ciudad, ¿cierto? Que es de norte a sur, de sur a norte. Y además tenía un pequeño parquecito. Veis a la gente salir de los moteles, te reís de ellos. Y veis también la ciudad. Tenía un poquito de altura para disfrutar lo que es la ciudad de Santiago. Te cuento lo que va a ser el pronóstico general para hoy, lunes 29, Niño Nuevo. Sí. ¿Destapó alguna de Mediolito, me imagino? No, no destapé. Uf. Varias. Perdí la cuenta cuántas cosas destapé el fin de semana. No sé si te diste destapé cuenta. Destapé de todo, mi niño. De todo. Ay, muy bien. Las patitas. Todo. Unos corchitos. Muy bien. Martini. ¡Epa! Pisco, sofisticón. Martini, pisco. Múltiples cervezas también. Oye, me llegó una torta de Tupac maravillosa, así que. ¿En serio? Mi mujer se la mandó. Oye, si hay foto, por favor, necesito ver eso al aire. Ojalá que sí sea, porque me gustaría verlo. Tengo una y lo foto. Otro es que, no sé si te diste cuenta, niño nuevo, pero así vos, pero por lejos, eres el más querido de la radio. Estoy cachando. Lo pude confirmar. Saludo a toda esa gente que me empezó a seguir, que me saludó, recibí saludos de mucha gente. Las Lascano Lovers se las mandaron, me mandaron un regalo precioso. Team Radio Z también. El Team también. Les digo que de sus regalos no quedó ni rastro, ni las migas. Así lo disfruté. Te diste el tiempito para revisar los saludos que te pusieron en Instagram. Los revisé todos. En todos. Twitter. Es heavy la cantidad. En Twitter no. En Twitter no. Los vi ahora. Pero los de Instagram. En Instagram me saludó mucha gente. Mucha gente. Así que mis cariños y mis saludos a todos ellos. Mil gracias por todos sus cariños. Pueden revisar de verdad, también en Twitter. Me hicieron que el día. Feliz cumple, niño nuevo. Para revisar lo que fue el amor que le entrega a la comunidad. A New Boy por sus 34 años, no es nada, gente. Ni nada. Vamos con el pronóstico del tiempo. Y te cuento que Arica está con nubosidad parcial y una máxima de 24, 23 Iquique despejado, 20 Antofagasta despejado, 24 Copiapó nublado, 18 La Serena Coquimbo, neblina nublado. Cuénteme la gente que hizo deporte en horas y también a deshoras, ¿qué tal fue el resultado de aquello? Por ejemplo, supe de corredores. Run for Life, una revista de running, uno de sus periodistas contaba en un relato que sábado 7 de la mañana, completamente dentro de la banda horaria para hacer deporte, sí, lo orilló una seguridad ciudadana, no de la mejor manera, después lo orilló otro, lo encerró en calles de Avenida La Florida, Paradero, no sé, 14, estamos hablando de estas calles que tienen como nombre de países. Y no de la mejor manera, ándate para tu casa. Que tú tenías esta banda horaria solamente lunes a viernes. Y el otro flaco no tiene ese nivel de prepotencia que de repente podemos llegar a tener malamente nosotros. Hablo de mí, no de ti ni yo, no. Pero él tratando como de aguantar la situación, como, ¿por qué no revisan lo que dicen en la municipalidad? No, es que nosotros recién venimos saliendo de ahí. O sea, si nos van a estar haciendo, sabiendo que los deportes individuales al aire libre, la capacidad de contagio es cero, compadre, si es así. Ok, tírame a la hora de los diarios y los canillitas, perfecto. Pero tampoco no me hagáis correr asustado a partir de la desinformación de muchos grupos de seguridad ciudadana con sus respectivas comunas y municipios. En fin, cuéntenme cuál ha sido la experiencia durante el fin de semana de aquellos que movieron la rajita para quemar todos esos helados, postres, fritanguita, asadito, que tanto le entraron el fin de semana, mientras dejaban la vida pasar con Netflix o con Amazon, o con Disney Plus, etc. 24 Copiapó nublado, 18 La Serena Coquimbo, neblina nublado, 16 Valparaíso llovizna, 24 Santiago, neblina, nubosidad parcial por la tarde, 25 Rancagua, es bruma matinal y después cielos completamente abiertos, 26 Talca, bruma y después para pasar con nubosidad parcial, Chillán, 25 despejado, 17 Concepción nublado y Temuco, un poquito de sol, bruma matinal, 25 de máxima, 24 Valdivia, nubosidad parcial,
Misma condición para Puerto Montt, pero con 5 grados menos de máxima, 24 Coyhaique, nubosidad parcial, 13 Torres del Paine, precipitaciones, al igual que en Punta Arenas con 14 de máxima, 27 Isla de Pascua, nubosidad parcial, 20 Juan Fernández con viento, y ya hay 9.7 en esta cubierta neblinosa, Ciudad de Santiago, y humedad del 97%. Temas rápidamente, va a ir rapidito a la canción que nos va a ir, más que ir, nos va a ayudar a ser más llevadera esta mañana. Ojo, de lunes. Y esta semana es cortita, así que hay que aguantarla. Ah, eso es. Cuartita. Vamos. E intensa. Un día menos. Vamos. Claro que sí. Vamos. Sí, claro. Ahí el flaco Henry ya está entrando a precalentar. Sí. Como siempre, vamos a estar ahí viernes comiendo quizás qué lecera. Ahí sentadito, viendo la pasión de Jesus Christ. Brought you by Franco Cefirelli. No se le ocurra ver otros canales. Ahí yo, todos nos ponemos la camiseta de TVN. Son rituales, ¿cierto? Es un ritual. 7.326 casos nuevos. Chile sigue sin tocar techo e incrementa récord de activos y pacientes UCI. Región metropolitana completa en confinamiento. Presidente Piñera anuncia envío de proyecto para postergar las elecciones de mayo en medio de resistencia de los partidos. Para mayo, no de mayo. Saben que eres de 11 y 12 de abril. Se estaría pasando para el 15 y 16 del quinto mes. El mandatario informó ayer que por razones sanitarias ingresará a la reforma constitucional para que los comicios se hagan en esas fechas antes señaladas. El mandatario aseguró que no se modificará el resto del calendario electoral. Camarógrafo de TVN perdió su ojo derecho tras ser víctima de ataque armado en Tirúa. Esteban Sánchez se encuentra internado en la unidad de paciente crítico del Hospital Clínico del Sur de Concepción. Se mantendrá en observación al menos por las próximas 48 horas. Héctor Yaitul, con relación a la noticia antes mencionada, descarta ataque a equipo periodístico. No tenemos nada que ver. El vocero de la coordinadora Arauco Mayeco descartó tener alguna participación en el ataque que sufrió el equipo de Iván Núñez y el camarógrafo antes mencionado. En la sección, hagan de una buena vez la bendita pega que tienen que hacer. Asalto en Mall Alto Las Condes, detenido de 20 años, tenía 23 detenciones. Ya, pues viejo. En la sección, hagan de una buena vez la bendita pega que tienen que hacer, capítulo 2. ¿Sabían que uno de tres femicidas estaba denunciado? Las 16 mujeres asesinadas en el 2020, pese a acusar a su agresor. 2021. Uno de cada tres de ellos ya estaba registrado en las anotaciones de la justicia. Y así estamos como país. Vamos con música. Vamos con una rica. Esto es Elvis Costello. Rico partir con Elvis Costello. Esta es Verónica. Y esta es la Z. That her name was Veronica. Well, she used to have a carefree mind of her own and a delicate look in her eyes. These days I'm afraid she's not even sure. Yeah, her name was Veronica. Have a carefree mind of her own.
hasta las 11. Sigue con Autopista. Esta es Days in Days Dancing Day. ¿Qué Days in Days? Dancing Days, la canción es de Led Zeppelin. Esta versión es de Stone Temple Pilots. La otra era Veronica. ¿Cuántas canciones tienen nombre de mujer en esta vida? Son millones, me parece. Son muchísimas. Y muchas de ellas son grandes himnos. Pero busquen canciones con nombre de hombre. No sé si hayan. O así que yo me recuerde a Vuelo Pájaro, como que... Tampoco. No. Canciones dedicadas a hombres, muchísimas. Pero así, te digo al tiro, así, cero pauta y a puro Vuelo Pájaro, Roxanne. Su copia en español, Ana. La que pasó recién, Verónica. Este mismo tipo tiene una que se llama Allison. Hay una que se llama Rihanna de Fleetwood Mac. Hay una que se llama Sarah también de Fleetwood Mac. Podríamos hacer un especial. Estamos súper topados con el tema de hacerlo especial a las 20 horas los viernes, porque tenemos un tema temático ahí, ¿cierto? Un tema temático. Hay un asunto temático detrás de los especiales del día viernes, porque estamos revisando los mejores álbumes del año 91, que este 2021 están cumpliendo 30 años. Pero hagamos el ejercicio. Son millones las canciones que tienen nombre de mujer, tan buenas como la que acaba de pasar, Veronica, de Elvis Costello. A propósito de Elvis Costello, me estaba proponiendo alguien de la comunidad, precisamente un ganador de un premio el día viernes, como es Tata Machín, que para Autopista PM, el tema de hoy fuese anécdotas con famosos. ¿Con qué? Todo el mundo tiene una anécdota con un famoso, ¿o no? Ah, con famoso. Sí. ¿O no? ¿Tú tenías alguna, o no? Así, de haberlo visto, haberte topado con alguien, algo así, Chori, Fly, Flor, ¿no? No me acuerdo, bro. ¿Me tenéis que remar esta niña, no? Sí. Conozco hartos, pero no me... Pero por algo por último, tan divertido, no sé, Alejandro de Lady Gaga, al tiro me tiran ahí a piso toda mi tesis. Tenís toda la razón. Alejandro. Ay, con referencia a canciones que tienen nombre masculino y que fueron un éxito. Saludos a... Mira, Guanero, volviste a la web. Estábamos preocupados por ti, querido. Nuestro Guanero. La verdad es que Guanero, miembro muy activo de la comunidad Z, y que no lo leíamos hace como un mes. Pero además, la gravedad del asunto era que la última vez que habíamos sabido de él era que se estaba haciendo el PCR. Entonces fue como, ya, da señales de vida, querido. Y aquí está avisando, muy bien. Oye, un abrazo. Abrazo a Fernando Aníbal también. Percherón. Que me está apuntando que hoy cumple 82 años el gran Terence Hill. El de las cachetadas con Bud Spencer. Pues, claro, cómo olvidar a... El Terence es el ruso. Y el Bud es el actor de origen italiano, nadador olímpico y también... mundialmente famoso por esa dupla que hacían tipo Spaghetti Western, policiaca, bajo presupuesto y SAT 3 de la mañana, me cago de risa. ¿Me iba a decir, niño, no? No, que Percherón subió una foto maravillosa. Muy buen día, pone el Nico. Muy feliz cumpleaños atrasado, New Boy. Apuesto que Don Guille también fue feliz gracias a su cumpleaños. Y como siempre, les mando el resumen de este fin de semana. Con mi nena hicimos fettuccini. Qué buena, con pasta fresca. Qué cosa, ¿no? Cambia todo, absolutamente todo con cámara. Mira, con chancho en pie. Yo le entré al chimichurri. Así que no me está sacando pica, pero tampoco tanto. Me caí al asado el viernes. Después, en fin, cuéntenos su fin de semana culinario con hashtag el no matinal de Radio Z. Les tinca. Saludos también Fernando, que me está apuntando lo que es de repente la noticia que no sé si tiene mayor importancia, pero sí la que tiene como mayor connotación, que es este buque mercante que está imposibilitando el tránsito en el canal de Suez, que es estratégicamente el más importante del mundo, quizás por sobre el canal de Panamá. Tiene la escoba y media, tiene el precio del barril de petróleo por las nubes, tiene a muchas naciones desabastecidas con algunos insumos que son importaciones de otra zona más oriente del mundo. Bueno, más de 3 días demorará liberar el tráfico en el canal de Suez, a partir de que en horas de anoche se supo que se pudo reflotar esta embarcación que estaba seriamente comprometida. Y claro, no estamos hablando de una chalupita que de canelo canelillo, estamos hablando de una cuestión que topó de borde a borde el canal
y que impidió el tráfico usual que tiene esa zona del mundo. Bueno, una noticia dentro positiva dentro de lo negativo que podía haber sido. Tampoco era tanta. Uno ve las noticias hoy en día y es como, loco, ¿qué es esto? Que encalle un barco me importa tres pepinos. Bueno, Francisca Andrea dice, buen día chicos, ¿qué tal el fin de semana? Yo llegué hace poquito con la salida deportiva, muy bien, tengo que cambiar el hábito, tengo que... Mi atado niño nuevo es que o hago pauta para autopista o corro. Estáis jodido, estáis jodido. A la misma hora, po. No es una cosa que pueda adelantar mucho la pega porque la noche anterior, porque hay muchas noticias que se van generando a primera hora de la mañana. Y me están dando solamente ese horario, esa ventana para hacer deporte hasta las 8:30. En fin, el caso de Francisca Andrea, anduvo en bicicleta, estoy viendo ahí una ciclovía muy agradable, con pastito a los lados, cuénteme en qué zona es. Me dice que vio a mucha gente el domingo y hoy fue regular, ni el frío desmotivó el entrenamiento, saludos pone. Y Edwin pone, anda a ponerte choro con los municipales, pues eso sí que son apatotados y son más cuadrados que cualquiera, pone. Y todos me están confirmando que hace mucho frío. Además de que es el cumpleaños número 58 de Quentin Tarantino. No sé si mi mejor, o sea, mi director favorito, pero si no lo es, pegan el palo, creo. Un gran. Anda gran, por ahí, gran, anda por ahí. Gran sí. Director. ¿Cuál es tu película favorita de Tarantino? De Tarantino, no. Django sin cadena, lo he dicho muchas veces. Tan linda. Yo también te he dicho varias veces que es como la última que descubrí dentro de su filmografía. Sí. La que me falta por descubrir es la de Jackie Brown, se llama. Ah, no la he visto. Es de una azafata afroamericana de los 70, muy funkera el asunto. Aparece Bridget Fonda, aparece Robert De Niro. Esto es justo después del boom global que fue Pulp Fiction, entonces como que nadie la pescó mucho. Pero qué hay alguna película que esa. Esa es mi segunda favorita de Tarantino. ¿Cuál? ¿Pulp Fiction? Pulp Fiction. Es que no da. Es que es, no, tiene que estar en el top 3. Fijo de Tarantino. Jeremy Pearl Jam, toda la razón. Ahí Miguel, ahí tenía otra canción que tiene nombre masculino. Rata de dos patas, ok, dedicada a hombres. Pero no tiene nombre de hombre. Saludos, amigo. El rato, ojo, el rato. Ojo, que por ahí lo estuve analizando en Punto Z y resulta que esta canción, bueno, no es de Paquita la del Barrio, la escribió otro personaje y la canción está dedicada a un expresidente de México. Ah, mira, muy bien. Ese que se lo llevó en carretilla y todo. A ese, ¿cuál? No me acuerdo el nombre. Si en México ya en 80 años el como del 80 al 90 todo, y tanto, hermano, que todo. Son del PRI o algo así. Sí, 80 años robó el sí. PRI y aquí eso. Mario Ortega como saca vi. Esta parrilla está preciosa. Para pasar el fin de semana en cuarentena y celebrar las 52 fechas de la UC en el primer lugar. Muy merecido. Ahí la sentí. Ahí. Pollito, no prietita, chorizo. Sí. Mira, proboleta, cebollita, chuleta. Mira, probo. Oye, está generosa. Está linda esa. Mira. Me siguen apareciendo canciones con nombre de hombre. Luca. My name is Luca. I live on a second floor. Pero ese Luca es femenino. Fíjense, es una cantante la que interpreta eso y me parece que a diferencia de nuestro idioma en inglés hay muchos nombres que se ocupan para hombre y mujer, muchos. Ejemplo, Ariel. Fernando de Aba, claro. There was something in the air that night. Fernando. Igual llegando hace ratito del deporte, saludos comunidades de La Nublada, La Serena, bien, Frano Petit, me imagino qué que te rico. Fuiste a venir al mar, que para correr no hay otra, ni siquiera la costanera de Reñaca Viña la supera. Stand Eminem, toda la razón Eduardo Antonio, cuánto sabe usted señor, la mejor de Tarantino, perro de la calle, usted también sabe Ricardo Silva, porque efectivamente es la mejor de Tarantino, nada, la que más me gusta que es distinto. Gracias, temas para el día de hoy, nah, vamos con música, después te tiro temas, ¿te parece? Porque no. A las 9:30 ya tenemos que estar con Gonzalo. ¿Cómo se pasa la mañana? Cáspitas. Aquí, en el hashtag, el nuevo matinal de Radio Z. Y esta canción sí que es bonita, ¿eh? Cockroach. ¿La otra no te gustó? No, pero es que esta es preciosa. Cockroach en la Z. Things aren't quite as they seem. Inside my domain, she can't know about everything, only pleasure and pain. You wonder why I come here,
head to my hands. Where else can I be cured than the king of your mansion? A bone in your side and a child to protect. The claims he's free. Hasta las 11 sigues con Autopista. Los lunes son terribles. Es una fortuna tener a Gonzalo Acigalupe, pero es entrar a nuestros niveles más vulnerables, emocionalmente hablando, antes de hablar de denuncio, de colapso de morgue del hospital Van Buren, antes de hablar de las tristes cifras, 30.000 muertos se están hablando hasta el momento, pero sobre todo empezar a mirar un poquito para adelante, porque este ejercicio de verdad me tiene así subiendo los miligramos, mentira, no tomo ni un miligramo, pero si lo estuviese estaría subiendo de miligramos como loco, lunes tras lunes. Antes de saludar a Gonzalo, decir que lo que acaba de pasar es con Robin Bandaza, gringa, ¿eh? Tiene un tonito medio Human League, tiene un tonito medio Brit, pero es una banda gringa, como comer bacon al desayuno. Y, ojo, no es la única canción que tiene, porque The Promise You Made es notable, When Your Heart Is Weak es notable, revisen el trabajo de ellos. Es muy lindo como para esta música que te va acompañando. Oh, 93 lleno, por favor, y ahí le sonreía el flaco, y es como todo contento y alegre y como frugal y colorido. Todo lo contrario, lo que son las jornadas que estamos viviendo como nación,
para estar haciendo el update semanal. Tenemos, insisto, la suerte de tener el tiempo y disposición de Gonzalo Basigalupe para referirse a lo que significa una nueva semana con COVID en el Cogote. ¿Cómo estás, Gonzalo, querido? Buen día. ¿Cómo estoy? Como persona, ¿cómo estás tú? Ay, no, ¿cómo estás en general? Pensé que... Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están ambos? ¿Cómo están todos los que escuchan? Una situación, no sé, triste, supongo yo, en la que estamos. Ni siquiera da para... No sé, es triste, es desmoralizante en realidad. Y es desmoralizante porque ni siquiera me da para decir, te dije que iba a pasar. O sea, te dijimos que iba a pasar. Es como que, bueno, cuando digo eso me dice, ah, eres un oportunista. No, es que les dijimos que esto iba a pasar, que esto iba a poner en peligro a la gente, que iba a morir mucha gente, que no podía abrir la escuela. No tanto porque la escuela se contagia, pero porque genera una gran movilidad, que no podía seguir con el aeropuerto abierto, que no podía ser tan laxo. Uh-huh. Con los cines, los gimnasios, piensa en las iglesias, piensa en todas esas discusiones que han habido al respecto, ¿no? Total. Pensar en los espacios cerrados, vamos a tener las escobas, viene el otoño, la vacuna es una cosa, pero no sabemos muy bien todavía la efectividad de la Sinovac, eso está en veremos y que eso se va a estudiar. Escucha, uh-huh. Les dijimos todo eso. Entonces, como que, bueno, en realidad lo que yo diga es irrelevante, en realidad. Tengo que reconocer que no es ni relevante en ese contexto las decisiones, pero es triste y ahora, bueno, se aplazan las elecciones para una fecha que es 7 semanas desde ahora, 5 semanas después de la fecha que estaba ya definida. Uh-huh. Eso significa ¿Qué te pareció la decisión que anunciada ayer desde La Moneda por el presidente? Bueno, era una crónica de una muerte anunciada, o sea, ya el viernes sabíamos que esto iba a suceder. Yo creo que es ingenuo pensar que no estaba decidido. ¿Qué es lo que pienso? O sea, pero independiente de... Porque lo titulas como crónica de una muerte anunciada y le das, claro, le das esa connotación que es negativa, pero me parece que así, a vuelo raso, ha gozado con la aprobación de todo el espectro social y político independiente de los colores, me parece. O sea, esto es como esa situación en que no había otra. Es como que no había otra... posibilidad porque no hay todavía, eso es lo que es importante, no hay todavía una voluntad política de parar el contagio. Entonces la duda, y lo planteó ayer Emily Schneider, en el programa de Mesa Central, ella lo dijo muy claro, o sea, si vamos a cancelar la democracia, también hay que cancelar ciertos aspectos de la economía para que esto realmente funcione. O sea, tienes que, si vas a cerrar las escuelas porque... ahí se puede producir el contagio, tenéis que parar otras actividades, ahora mismo hay una gran movilidad afuera, yo siento los autos, o sea, tú sabes, las micros, suena buses, distinto a ayer en la mañana, sí, es verdad. Suena distinto al fin de semana, obviamente. Entonces, el sábado, perdón que interrumpa, yo me tocó salir el sábado porque trabajo uh-huh. en delivery, yeah. en mis tiempos libres, sí, y sí. Encontré que había mucho auto para estar totalmente confinado. De verdad había mucho auto. Exacto. O sea, todavía las cuarentenas no es como esas cuarentenas, esas fotos en donde aparecían las ciudades europeas todas vacías y andaban los animales salvajes. No. No tenemos esa cuarentena porque hay muchos permisos, mucha gente que tiene que salir y todo. Entonces, pero volviendo a lo anterior, entonces yo creo que mira, yo solo espero que si se aplazaron las elecciones, que es un vuelto muy importante, que valga la pena. Eso significa que necesitas un equipo que se haga cargo de la gestión, que no es París, no es Figueroa, no es Daza, no es la gente que está a cargo. No tienen legitimidad, o sea, París dijo hace menos de 7 días que se cancela, creo que lo dijo el lunes pasado o el martes pasado, que solo se cancelarían las elecciones si esto era una catástrofe. Bueno, nos llevó él a una catástrofe. Digámoslo así sinceramente, les dijimos a fin de enero que iban a haber miles de muertos si se hacían permiso de vacaciones, pero es que era obvio, es como no necesitas un estudio para saber que esa gran movilización de gente, no porque vayan a la playa, pero porque se movilizan, porque andan en buses, porque van a restaurantes, porque se juntan con los amigos
a un asado. Esa gran movilidad genera esta dificultad. Y mira, hay un... Gonzalo, deja como interrumpirte brevemente. Yo sí me acuerdo cuando... ¿Sabes por qué me acuerdo también? Porque yo era parte interesada. Yo necesitaba, como millones de chilenos, sacar la cabeza del tarro y salir, no sé, 10 días, 12 semanas, bueno, los días que sea, ¿cierto? Y hablábamos justamente del factor emocional, mental, que qué tan aportativo era justamente salir y cambiar de aire y hacerlo de manera responsable. Entonces me daba como una sensación de que es palos porque vos, es pagos y palos porque no, porque en un momento jamás alentamos, pero sí no mirábamos con malos ojos la posibilidad de que nos entregasen esa opción a los chilenos, pero ahora, viendo esta curva que también algunos lo leen como, bueno, ¿por qué ibas a no tener esta curva si lo ha tenido absolutamente todo el planeta? Le están poniendo la crítica y se la están circunscribiendo, entre otros aspectos, a ese permiso que muchos de nosotros, e incluso expertos y distinta gente relacionada con el análisis del COVID, lo miraba no con malos ojos, al contrario. Mira, lo que pasa es que más que el permiso de vacaciones mismo, más que irse de vacaciones, no es en sí es el efecto, pero en el fondo, cuando 1 millón de personas o 2 millones de personas, no sé cuántas salen, se genera una serie de externalidades negativas. Que eso que le encanta hablar a los economistas, la externalidad. Y la externalidad es que se genera una situación de seminormalidad. Entonces se genera una situación de no cuidado entre aquellos que no salieron de vacaciones también. Se genera, es el mensaje, es el discurso. Es como ahora, por ejemplo, si tú andas a las 2 de la mañana en la calle, caminando, corriendo, eso no tiene ningún impacto en la contagio. Hay una serie de cosas que se hacen que no tienen relación para nada con el contagio. Entonces, yo creo que, mira, lo dijimos en diciembre, la verdad es que esta cuarentena rígida se debió haber hecho un poco antes de Navidad, hasta la primera semana de fin de la primera semana de enero. Es un momento menos productivo. Haber dicho, se cierra todo, y hubiéramos controlado y hubiéramos podido salir más seguro, de modo más seguro, a vacaciones, hubiéramos tenido un marzo mucho más normal. O sea, aquí no ha habido una voluntad política, siempre se ha mantenido este famoso contagio progresivo que ahora está salido de las masas, porque en el fondo, cuando tú tienes un nivel de... cuando no hay trazabilidad y cuando cada persona va contagiando a otra persona y otra persona se multiplica, entonces si un día tú tienes 1 y el otro día tienes 3, el siguiente día tienes 9, y eso es progresivo, tienes 81 al cuarto día. Si la progresión es muy alta y por eso que tenemos los sistemas hospitalarios colapsados. Como decía Duke ayer en Pauta Libre. ¿Qué decía nuestro amigo en común, Duke Ramón Kong? Duke decía el dilema de la última cama hace tiempo ya, semanas ya, que existe. Se toman decisiones de vida y muerte porque no hay posibilidad de atender a las personas. No es solo la cama, es el personal, es el oxígeno, son los supplies, hay un montón de cosas. Entonces, por eso es triste, porque en el fondo yo creo que... yo espero que en estas 5 semanas, porque tienes que hacerlo 5 semanas y evaluar si es que lo puedes hacer 2 semanas después, ¿no es cierto? Sí, claro. En estas 5 semanas efectivamente tengamos una gran diferencia. Por el momento todo va al alza, no hay nada a la baja. No hay ningún indicador que te esté diciendo, ¿sabes qué? Se está desacelerando, mira, un poco esto. Mira, y el problema, y no son solo los indicadores de la pandemia, son los indicadores de la estrategia. Si tú lees un reportaje que hubo esta semana respecto a la trazabilidad, la trazabilidad no solo no se está implementando, ha ido lentamente a la baja los porcentajes de trazabilidad. Entonces, Estaba como en 2.6 por contacto, ¿no? Sí, bueno, 2.8 por ahí. Pero ha ido, básicamente no ha aumentado. Y por el contrario, ha ido a la baja. Entonces, lentamente, la OMS, las últimas 4 semanas. Como para que la gente tenga un contexto de lo que significa estos números, la OMS sugiere que sea arriba de 8 personas por como contacto estrecho por persona con COVID. Hay algunos países que logran trazar 20. Nosotros estamos 10 veces menos, un poco menos que 10. Mira, esto es lo que dice Ramón. Dice, no es una cama, es un ventilador, una naricera, es oxígeno, es dejar enfermos esperando por entrar al hospital mientras se ahogan y mueren, ¿no?
Mira, la trazabilidad. La trazabilidad disminuyó levemente. Esto lo dice un artículo que salió. La trazabilidad disminuyó levemente esta semana. De esta manera ya son 4 semanas consecutivas de disminución de la trazabilidad en el país como promedio. En esta semana se detectaron 2.6 contactos por cada caso confirmado. Eso lo dice el grupo de epidemiología de la Chile. Entonces, y recordemos que DASA en enero decía, DASA descarta que el aumento de los casos en regiones se dé al permiso de vacaciones. No vemos esa situación. Entonces, yo creo que a mí lo que me preocupa no es tanto que se haya aplazado. Tiene una serie de problemas. Es problemático, sí, es problemático. Bueno, es una emergencia, había que hacerlo. Pero, ¿qué van a hacer distinto en las siguientes 5 semanas? Eso es clave. Eso te iba a preguntar, de hecho, ahora. Eso es lo clave. Entonces, no basta ya la promesa. Estar repitiendo la operación, esperándolo. O sea, y que obviamente nos va a traer los mismos resultados. Y una de las partes de esta operación es quién está a cargo de la gestión, quién está a cargo de los datos. Y yo insisto que si no cambia eso, es muy, muy, muy problemático. Y lo planteo muy seriamente. O sea, hasta el momento, el Congreso ha sido muy autocomplaciente con la estrategia sanitaria del gobierno. Después de la acusación constitucional, que fue rechazada, en el fondo ha habido un acuerdo tácito de no cuestionar al gobierno en su estrategia sanitaria. Se aceptó la meseta de los más de 1.000 contagiados diarios durante todo el periodo y después la subía. Los permisos de vacaciones no fueron, con excepción de un precandidato presidencial, nadie dijo firmemente, oye, esto no puede seguir. O sea, no había un contraste y de hecho no había un contraste real de pedir cuentas, de pedir que se mantenga. Es triste porque estamos, yo creo, en un momento clave en nuestro país, en muchos sentidos. Y bueno, no sé cómo lo van a hacer. O sea, yo le pregunto a toda la gente si realmente cree que el gobierno puede liderar en la prevención de contagio y pasar de 7.000 y tanto a 800, 700, 600 personas. Yo escuché, no ahí en cualquier parte, sino que en el en estricto rigor, en el comentario que estaban haciendo en un programa que escucho más o menos seguido de radio, donde justo el bloque que me había perdido estaban hablando con un experto que no descartaba que nos fuésemos a 10.000 casos diarios. Ahí estamos hablando de derechamente la incentivización del estrés a un sistema y repercutir inmediatamente en todos los números, fallecidos, internados, positivos, etcétera. Con respecto al tema de lo que pasa, Jorge, es que con 7.000 no lo puedes manejar, no necesitas ya 1.000. No lo podemos, claro. Y que no, que se monta uno sobre el otro. Total. Porque no es que la persona se contagia y después está un día en la clínica después. Se van aumentando, o sea, y además hay más gente joven, más joven, incluso hay algunos vacunados, que están en la UCI y van a estar más tiempo porque se les da más, se hacen más esfuerzos para que vivan, pues. Y además tiene una capacidad de lidiar con el bicho que de repente uno de 70 no tiene. Acá, con el hashtag el no matinal de Radio Z, la gente nos escribe. Después te voy a comentar un tema de un ¿cómo lo defino? ¿Cómo lo defino sin spoilear? Con un potencial próximo compañero de trabajo que está afuera, me está contando cómo viene su itinerario desde que él está en Centroamérica y me parece que el modus operandi y los protocolos se han ido efectivamente intensificando. Pero claro, siempre como llegando atrás de la bataola. Te lo menciono ahora mismo, pero él estaría llegando el miércoles, pero según los rumores lo van a mandar a un hotel estatal transitorio. Eso se refiere a, claro, hoteles que el Estado reserva para estos efectos. No se sabe muy bien cómo se van a trasladar a los pasajeros desde el aeropuerto a los hoteles. Igual es Semana Santa, tampoco tiene claro qué hoteles van a echar a andar. Hay una desinformación incluso con la gente que está con el ticket comprado para volver y ni siquiera ellos tienen a ciencia cierta la claridad de qué va a ocurrir. Le pasó también a un amigo que por un tema de trabajo estuvo en Miami. Ese factor es clave también, lo apuntás. El cerrar el aeropuerto. ¿Pero qué haces con el cierre del aeropuerto cuando tenés, no sé, miles de chilenos en el proceso de volver?
Es complejo, o sea, es una situación. Bueno, y ayer salió el Big Boss a hablar sobre eso, ¿no? Cómo hacerlo. O sea, salió Madange, que son los que realmente manejan todavía la cosa, ¿no? Apareció nuevamente, ¿eh? Como que había estado. Hace varias semanas ya. Sí, varias semanas. Está activando prensa fuerte. Es el real jefe, como dice Ischia, ¿no? Y yo creo que él lo planteó lo del aeropuerto. Creo que tiene razón. Paradojalmente le encuentro razón a Madanich en términos del aeropuerto. Uh-huh. No se trata de cerrar la puerta al aeropuerto. Se trata de eliminar todos aquellos viajes que no debieran estar existiendo nomás. Uh-huh. Y se trata también, por supuesto, de parar una gran cantidad de la actividad económica que se sustenta sobre personas viajando de la capital a provincias, a regiones, especialmente uh-huh. las zonas mineras, a las zonas de extracción, también al sur. Y eso significa realmente no solo parar la elección, sino que realmente significa parar ciertas actividades productivas que generan mucha movilidad. Tengo otras preguntas, Gonzalo, sí, dale, por el tiempo tuyo y el nuestro. Tengo que seguir avanzando. Primero, saludar a la gente que está utilizando el hashtag. El señor Molina dice, date una vuelta en Santiago Centro, verás gente sin mascarilla, personas bajando en ascensores sin mascarilla, gente fumando grupal en la esquina, mascarilla en la pera. Aunque tengamos medidas de restricción, si nosotros no tenemos autocuidado, no sirve. Uh-huh. Más uno completamente. Ayer supe de un tema de, en fin, después se los cuento, pero un tema acá en la comuna donde, claro, se lo voy a contar derechamente, funeral de típico cabro ahí de Colón Oriente, típico en el sentido de que era muy querido por sus vecinos, uh-huh. No típico de que era narco, porque tiene una facilidad para uh-huh. hacer el cliché y asociar población con narco hoy en día. Exacto. Que es espantosa. Cuento corto, igual había mucha gente, carabinero, bomba lacrimógena al interior del velorio. ¿En serio? Sí, no, estuvo brava la cosa, vi los videos de hecho. Pero claro, independiente de cuál fue el protocolo de la gente que fue a contener ese asunto, estaba medio pueblo ahí velando al finado. Claro. En época de cuarentena, me parece. Bueno, en fin. Anaís dice, por otro lado, en otro comentario, con hashtag el no matinal de Radio Z, al final es un sacrificio de pocos, perjudicándote en términos de salud psicológica, física, hormonal, dejando atrás hasta el desarrollo profesional laboral. Pero gran población ignora todo. Son poco solidarios, no piensan en su entorno. Claro, ando a decirle al flaco que contagió al papá que lo tiene en la UCI, próximo a parar la chala, con respecto uh-huh. a ser solidario. ¿Qué más? Llevamos un año del inicio de esto y aún no se sabe de ninguna multa a personas que pillaron en fiesta. Aún no tenemos los correos del MinSal. Ahora volvió a salir Mañalich hablando de lo que se tiene que hacer en las fronteras. Uf, me ponen acá. Es traumático. Total. Pero podrían haberlo administrado bien por... Ah, el tema de los... Sí, es que ya pasamos el tema de los permisos vacacionales. Aquí tengo varias preguntas, Gonzalo. Dale, dale. ¿Hay alguna relacionada con la vacuna AstraZeneca y su 73% de eficacia? ¿Opinión con respecto a eso? Sé como a priori que no hay ninguna que tenga 100%, pero ese 73% no es que haya atemorizado a un grupo nomás, atemorizó al mundo completo, ¿cierto? Sí. Bueno... Se está volviendo a vacunar con AstraZeneca. Uh-huh. No sabemos, eso es importante decirlo, no sabemos la efectividad real en las grandes poblaciones de la mayoría de las vacunas. Uh-huh. Y de la que menos sabemos es de la que nos estaban vacunando a nosotros, la Sinovac. No sabemos, y lo dijo Carlegui en una muy buena entrevista el sábado. Todavía pienso que esa entrevista que hizo la revista el sábado... Uh-huh. Carlegui, el científico que ha estado a cargo de la cosa de las vacunas en Chile, que es muy buena, él llama a la cautela, él dice muy claramente que no se puede afirmar cuándo vamos a llegar a la inmunidad de rebaño, que se necesita llegar al 80%, uh-huh. pero que no sabemos necesariamente si en ese 80% vamos a tener inmunidad y que vamos a poder liberar las medidas. Él lo dice, claro, quizás vamos a estar hasta el otro año sin poder relajar las medidas. Lo deja clarísimo. Carlegui no para nada tiene una opinión política, ha sido muy neutral en ese sentido, ha estado trabajando con el rector de la UCE y con el gobierno y todo, y tengo un tremendo respeto, y lo que dice, la gente no quiere leer esas cosas que hemos estado diciendo por mucho tiempo, creen que cuando uno dice eso que es un ataque al gobierno, pero esa es la realidad. O sea, las vacunas, no solo ningún medicamento y ninguna vacuna es 100%, pero más allá de eso, no sabemos realmente si es 50%, 70%, total. 78%, 90%. Y por eso las comparaciones además entre vacunas son un poquito
hay que tener mucho, ah, no me voy a vacunar con esto, me voy a vacunar con la otra, no sabemos. Ahora, la Sinovac no está autorizada en Estados Unidos, por ejemplo, y no está autorizada en la mayor parte de Europa, porque los estudios no han sido revisados por pares todavía. No están los datos disponibles. Igual, convengamos de que porque viene de China, y en China, tú cachai, que no es de... No, pero hay otras vacunas que sí, ¿no? Solamente por su origen. Recordemos que la mayoría de las vacunas con las que nos vacunamos todos los años son producidas en China. No tiene tanto que ver con que sea de China. No, pero con relación a esa rigidez que tiene Estados Unidos, por el mero hecho del origen. Acá también me hacen la pregunta por la realidad del impacto de las vacunas en las variantes, especialmente brasileñas y sudafricanas, y con relación al poder adaptativo evolutivo de este virus. Es decir, la posibilidad de que nunca encontremos la vacuna, porque la velocidad que se está mutando este virus es tal que siempre estamos llegando tarde a la jugada. No sabemos. Debo decir que yo creo que las versiones optimistas... va a estar todo resuelto en junio, son como la del gobierno, o las versiones catastrofistas, no sirve de nada, las variantes no van a hacer que las vacunas tampoco tienen, o sea, ninguna de las dos, estas como visiones extremas, tiene una validez, no sabemos, no existe la evidencia, y yo creo que, ojo con eso, porque el pánico paraliza, el pánico y el optimismo desmedido paraliza, y te hace tomar decisiones malas. La cautela es central, la cautela, ¿no? Y es decir, vacúnate, pero cuídate, vacúnate, cuídate. Ambas van juntas, no pueden ir separadas. Y cuidarse no significa que no te vacunes, y vacunarse no significa que no te cuides, ambas cosas. Vacunarte no te asegura necesariamente nada. No, entonces, no es como decían los abuelitos luego San Bacanuta, porque no es así. Claro, entonces, porque sabemos que hay gente hospitalizada en este momento, que se puede morir, que ha sido vacunada. Entonces, ojo, que cuando uno dice eso, no está diciendo, ah, la vacunación no vale nada. No. No, uno se debe vacunar cuando le corresponde, hacer la apuesta porque funcione, pero eso no significa que se relaje. Entonces, ahí... Es esa cosa binaria, como va todo terrible, nos están poniendo agua destilada. Es mentira, o sea, es mentira. Pero también, vamos a llegar a junio y San Bacanuta, mentira. Dale, también. Y reservemos, no sé, un resort. No sé, no sabemos. Aparte no vamos a tener plata para eso. Oye, Gonzalo, acá la gente sigue comunicándose con hashtag el no matinal de Radio Z. Dice, antes eran los permisos de vacaciones, dice Fran Mode 1&1. Ahora son los permisos colectivos de empresas no esencial y poca fiscalización en las calles. O sea, siempre fue el problema, ese fue siempre un problema. Por eso nos mantuvimos siempre sobre 1000 contagiados. Claro, si bien es cierto, hay muchas cosas que se pudieron haber hecho de otra manera. Hay que partir de la base que de que acá somos súper, súper apegados a cumplir la norma, respetar ciertos hábitos. Yo tampoco veo que hay un tema, que la raza es la mala, porque eso no me gusta ese para speech. Nada, no. Pero sí es más fácil hacerlo con gente, no sé, pues, se pelea media papita y se da cuenta que no se puede carretear balcón abajo como si esto fuese, no sé, el camarote de Brahma, el carnaval de Río de Janeiro, todos los santos fines de semana. Ahí hay un tema detrás de comportamiento social que es muy particular acá y no necesariamente en otras latitudes. Me da esa sensación. Pero ahí tendríamos que hablar con qué, con el aspecto sociológico y se nos va el programa. O sea, mira, lo que pasa, mira, hay otra cosa que yo creo que hay que, la voy a decir de nuevo, y la he dicho en otras oportunidades, y es que una pandemia no es un problema médico. El problema médico es la enfermedad. Entonces, ojo que en el fondo no todo es acerca del tratamiento per se. La prevención de esto tiene mucho más que ver con otras áreas que no necesariamente tienen que ver con los médicos o con los hospitales. Tiene que ver con la conducta social. Pero para que la conducta social te lleve a prevenir, tiene que estar facilitada por las autoridades. Porque en el fondo uno lee los signos. ¿Qué me están diciendo? ¿Qué me están diciendo? ¿Qué me están diciendo? Y si me están diciendo que el único problema son las fiestas clandestinas, tenemos un problema. Porque en el fondo... Por ejemplo, otro gran problema son los espacios cerrados. Mucha gente está trabajando en lugares cerrados, no ventilados. Se está transportando en lugares ventilados, que son conductas legales, por así decirlo. Conductas
me acuerdo de la palabra, en Brasil, de go, como dicen los brasileños, son conductas normales, ¿cachai? Entonces, claro, esas son las que se tienen, que, se tienen que facilitar para que no sucedan. Y a veces la gente me dice, ah, tú tendrías encerrado a todos los chilenos desde marzo pasado. No, esto se, para, si nos vamos a encerrar... ¿Estás hablando de los cariñitos que recibí en Twitter o no? Sí, los cariñitos. Si nos vamos a encerrar, tiene que ser por un periodo breve, 2, 3, máximo 4 semanas, pero máximo, real. Ahora, eso no significa que te restringan tus libertades. Tú deberías poder salir fuera de tu casa sin un permiso a caminar, pero no ir a pasear, tomar el metro, tomar el bus, ir a un evento, juntarte. No, tú deberías poder salir, o sea, a pasear el perro, a caminar, a trotar, como lo hemos hablado varias veces, Jorge. Sentarte en una plaza, respirar aire, o sea, lo que sea, ¿no? Donde, el espacio que tú puedas ir. Eso yo creo que no debiera estar limitado. Pero hay una sensación de que encerrarse, ¿es válido encerrarse y no ver a nadie y estar muerto miedo? ¿O tiene que ser productivo? O sea, de repente el día lunes ahora... El virus se va, estuvimos encerrados el sábado y domingo y ahora el lunes salimos a trabajar porque eso es necesario. Ayer asomé la cabeza para ir a buscar el diario, era Chernobyl acá, nadie pasaba. Y hoy día veo que, de nuevo, los mismos movimientos que más o menos he visto los lunes anteriores. Exactamente. Acá José Luis, bueno, sigue apareciendo gente, comentando. Aquí José Luis, desde la quinta región, me pone, escuchando al presidente del Colmet de Valparaíso, dijo algo muy cierto. ¿Por qué las fábricas de bebidas gaseosas y alcohólicas tienen permiso? Hay muchos trabajos que no son esenciales y siguen funcionando. Exacto. Esa es la sensación de todos, me parece, ¿eh? Que exacto, todo se volvió esencial de un día para otro. Aquí otra niña, una amiga de la Z, pone, somos sus ratitas de laboratorio. Tenemos un plus en cantidad de vacunas que desean elogiar, pero muchos países desarrollaban aplazado su utilización. Veamos qué pasa. Y lo hemos hablado antes con Gonzalo. Nosotros claro, tenemos que liderar en estas líderes, valga la redundancia, porque tenemos la urgencia de hacerlo. Exacto. Hay otros países que no, exacto, tienen. No tienen la urgencia, exacto. Entonces esperan. Es como, ya, ¿quién pasa primero? Y el que, exacto, está más apurado, pues sí, pasa vos, yo te sigo. Se sí, veo cómo está el puente, si el puente, y ahí vemos, ¿cachai? Claro, claro. Saludo a Vicent, saludo a la gente que ha estado atento a la conversación, siempre muy rica en cuanto a contenido, que tenemos los lunes con Gonzalo Basigalupe. Este fin de semana vi en redes sociales muchas fiestas. Esta vez el modo operandi era arrendar parcelas. ¿Cachai? Siempre buscan el resquicio. Ahí la cuestión donde la puedan lograr hacer. Me estresó el tema, dice la Azulita. Más encima el día está tan re feo acá. Hace frío y tiene pinta de llover. Solcito, comodín, historias de caca. Ya vamos a ir con esa historia, la que tanto te rinde. Y además vamos a estar con Gemelo a las 11 de la mañana. Antes voy a estar con el anuncio de un nuevo programa con dos de sus protagonistas. Y también te vamos a hablar de salud visual brevemente. ¿Por qué? Estamos nuevamente en pandemia, nuevamente quizás en lugares no ideales para trabajar y estamos como chinos, 12 horas al día ante una pantalla. La última palabra, Gonzalo, antes de despedir. Sí, una de las cosas que quizás, final para la gente. Sí, una cosa que quizás no se volvió a considerar en estas medidas es que en la medida que avanzamos hacia el invierno, y no solo en Santiago, y recordar que la crisis estaba muy severa y mucho más grave que en la región metropolitana y nadie pensó en cancelar la elección, a pesar de que en regiones la situación era terrible, terrible, con todo colapsado. Pero yo creo que una de las cosas que no se consideró en este plazo es que en la medida que avanzamos hacia el invierno, las elecciones se tienen que hacer cada vez más en más lugares cerrados. Claro, lo que complica mucho la situación, porque en 7 semanas hace más frío. Ya no andáis con polera como andas tú ahora, ya no puedes simplemente tener a los vocales sentados todo el día al aire libre. No, el pobre vocal, olvídate. Estamos, o sea, la carga viral que tiene que bancar. Nos enfrentamos a otro tipo de enfermedades respiratorias, como la influenza y otras que suceden en el invierno todos los años. Total. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esta incertidumbre va a continuar. Y una incertidumbre muy grande, no solo en términos de la pandemia, los trabajos, sino que además en términos de nuestra democracia. Eso es, por eso es triste y nos deja todo un poquito con un poquito de desesperanza, más muy grande. Total. Confusión total. Sí. Vamos a levantar el vamos a poner música, ponte el Winamp niño nuevo de aquí a las 3 de la tarde, no. Con Gonzalo tenemos que mostrar las cosas que ocurre y tampoco vamos a engañar a nadie. Y las cosas, ajá, van así, estamos hablando de que el Days
con números de... más de 30.000. Más de 30.000. Más de 30, es feo deportivizar cosas que no tienen ninguna relación con esta, ¿eh? Pero llenen el Movistar Arena una vez, lo hacían, llenenlo de nuevo, ese es el número. Esa es la triste cifra que deja un año de pandemia en nuestro país. Sí. Gonzalo, sí. Un abrazo, que tengas linda semana y estamos en contacto, ¿eh? Hablamos, esperemos que las noticias el próximo lunes sean mejores. Ay, empieza el curvazo. Esperemos. Hoy no me han puesto ninguna de las músicas que les he pedido, ¿eh? Ya los tengo como cachaditos. Billy Eilish, sí, lo que pasa es que lo estaba extendiendo mucho y nos viene la tanda encima. Para la próxima te vamos a estar debiendo. Billy Eilish, ¿qué otra cosa habíais pedido antes? Ya ni me acuerdo ya, pero estamos, hemos hecho varios pedidos. Estamos mal por ese lado, ¿eh? Estamos como padres separados. Te estoy prometiendo todas las semanas que sí y al final no vas a nada. Abrazo, querido. Que estés muy chao, bien. Que estés bien. Vamos a tanda. Chao. Y regresamos. Chao a los dos. Chao. Autopista. Un abrazo. Que estés muy bien. En los juegos de acción, de aventura, en los de guerra, en los de simulación, en los de carreras, la estrategia que tomes para vencer es fundamental. Por eso no importa el tipo de juego que elijas ni el camino que tomes para ganar. Lo primordial es un computador que te acompañe hacia la victoria con el mejor rendimiento. Disfruta tus partidas favoritas sin interrupciones con el notebook número uno elegido por los gamers en Chile. Acer Nitro 5. Juega más fuerte, más rápido y logra la victoria. Disponible en las principales tiendas de retails del país y en acerstore.cl. Ir al supermercado, check. Línea de crédito, check. Cambiar la tele o el ampli del bajo, el bajo, obvio. Si ya tienes tomada la decisión, en Audiomúsica te esperamos con la mayor variedad de amplificadores, bajos, guitarras y todos los instrumentos que necesitas para alimentar tu pasión. Con Audiomúsica, yo decido. ¿Una pizza, hamburguesas o un rico picoteo? No importa lo que decidas, porque con PF Alimentos puedes tener las más ricas comidas para disfrutar. Y recuerda, si puedes, quédate en casa. Juntos saldremos adelante. PF Alimentos, le damos sabor a tu vida. Falta cada vez menos para las elecciones del 10 y 11 de abril. Y si no sabes por quiénes vas a votar, no te preocupes. En CERVEL.cl encontrarás toda la información de los candidatos y candidatas para estas cuatro elecciones. Convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Entra ya a CERVEL.cL o llama al 600-6166. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile. CERVEL. ¿No conoces Riesling de Viña Casas del Bosque? Atrévete a descubrir esta cepa, de origen alemán, exquisitamente adaptado a condiciones de clima frío, con una marcada influencia marítima del Valle de Casablanca. La neblina matinal juega un rol importante para que la variedad madure lentamente y pueda conservar todo su carácter aromático y refrescante acidez. Encuéntralo en la tienda online www.casasdelbosque.cl o en Wine Shop, en Casablanca. Disfrútalo este verano. Activa el micrófono. Tutum, tum, pa. Ahí sí. Hoy estoy con la bolera Lo Wallailer. Esa la canción me la voy a cambiar. Oye, esa es como para dormir, ¿no? Es de Bowie, sí. Pero la, ya, sí, está. Tengo mucho cariño. Ya está. Ya está para pa dormir. Pues a eso me refiero. Sí, sí. Sí. Hay poleras que uno se resiste. Oye, sí. Vaya a seguir con él. ¿Por qué no te la voto? ¿Por qué no la vuelvo, no sé? No. Todavía capo, sirve. Todavía no. Sirve. Me dicen, hay algunas que parecen de verdad. ¿Tu calzoncillo están con hoyo? Todavía sirve. Todavía sirve. Hay una polera que tengo. Cacha de la estupidez, niño, no. Pero hay una polera que tengo que me saqué una foto el año como 2008. ¿Te acordáis del 4-0? Goles de Yoino, sombrerito a Claudio Bravo, 4-0 al Colo, y justo en el piño nos sacamos una foto. Están todos con la camiseta de la U y yo con una camiseta de Nueva Chicago, blanca de algodón. Y sabéis que yo me la tenía que poner para sacar esa malaria que tenemos con esta. Y ahí está, entera de hoyo. Hay otra que es del disco Mundo Bizarro, Los Ramones, que se le estaban cayendo las mangas y se la tuve que romper. Bueno, así es la estupidez muchas veces de...
de tratar de seguir aguantando la bolerita regalona que ya no rinde derechamente. Ah. Oye, ¿algunas noticias, Choris, antes de irnos a canción? Por favor. ¿Algo que como no todos los años, Jesús de Nazaret regresa a TVN y este será su horario. Vaya a anotar el Lauca corcheteado con el kilométrico celeste. Saque su Vic. Claro que sí, porque como cada semana, la película dirigida por el capo de Franco Zeffirelli vuelve a las pantallas de TVN. Es el plato fuerte. Es equivalente a esconder los huevitos, creo yo. Tiene la misma relevancia, incluso más. Yo no conozco a nadie que vea Ben Hur, los 10 mandamientos de Moisés. Nada de las pencas, agua. Nada, Canal 13 tiene que tomar la galería. Canal 13, el tatita. O el resto de los canales tiene que sentarse a disfrutar a Jesús de Nazaret, que va a ser transmitido el viernes 2 de abril en dos horarios. Desde las 5 y media de la tarde y posteriormente a las 22:40. Son 6 horas de película, niño nuevo. Sí, no sé qué aguantarla. Y eso que agradece que te saltaron toda la adolescencia y juventud del flaco Inri. O sea, no sería de 12 horas. Sí, pues. Sería la mitad de un día entero. Uno sabe de Jesus como guaguita, ¿cierto? Y después como a los 2, 3 años y después vuelve como a los 30. Sí, pues. Bueno, por eso que dura 6 y no 12. Y por eso va a disfrutar ahí 371 minutos de esta obra estrenada en 1977, protagonizada por Robert Powell, que finalmente terminó siendo la imagen de las calcomanías de las micro, de la calcomanía de la pastoral. Finalmente es nuestro Jesús. Claro, le pusieron... Es que este director le puso cara al flaco Inri, si por eso es totalmente. Que, por eso es que totalmente. Es tan importante esta película, weón. Mira, en estricto rigor, yo dije el de la pastoral, del arzobispado, no, tú no te vas a acordar, pero el día, el año en que naciste, si no me equivoco, vino el Papa. Yo lo fui a ver y todo. ¿Ustedes son tan viejos para haber ido al Papa, ¿no? Por lo menos a la orillita de la calle, cuéntenme con hashtag el no matinal de Radio Z. Y el encuentro de los jóvenes era en el Estadio Nacional, 80.000 personas, cuando digo, no tengáis miedo de mirarlo. ¡Pum! Y te muestra el marcador, donde siempre te mostraban el cambio de Mariano Puyol por el Ñato Jara. Bueno, ahí mismo, ¡pum! Jesús... Pero esa cara de Jesús está inspirada en el santo sudario de Turín. No necesariamente el del actor británico. Pero ojo, que el santo sudario de Turín, las luces y sombras que tiene ese manto sagrado, no dista mucho de la cara del actor británico, de apellido Powell. Tal cual como es el creador de los Scouts. Así que para aquellos que... siempre hacen ese lindo ritual de ver a Jesús de Nazaret, digo lindo, porque soy católico, medio vacío, pero católico al fin y al cabo, pero termina siendo una obra de cultura pop esto. Chao, independiente que le rece a un Buda o a Adonai o a al rey de los judíos. En fin, regresa a TVN como siempre y nosotros somos un poquito más felices que antes. La gente sigue, sin spoiler ponen acá. Ah, empezaron a caer los memes lindos. Me llamaron y me ponen a poner. Núñez, qué risa contigo. A veces me sorprende, dice la Janita. Te mando un besote, Janita. Saludos a la comunidad. La Pepe dice: buen día, mis lindos. Está bueno el escote, capitán. Sí, ando con la chascoberta ahí, viva. Deberían de irla en dos fechas. No, ya, no vamos a hablar de elecciones ni del bicho. Esta hora no. Vamos a ir con música, ¿cierto? No hace mal. Vamos a ir con música, veníamos muy lunes, muy relajado, partimos con Verónica Alvis Costello, después Cock Robin de Just Around a Corner, la canción Sasa. Esta es más contemporánea, se llama Dos Dedos. ¿Cuánto de coca? Dos dedos. ¿Cuánto de pisco? No, al revés. ¿Cuánto de pisco? Dos dedos. Esto es Two Fingers, Jake Bugg en la Z. I drink to remember, I smoke to forget. Some things to be proud of, some stuff to regret. Got down some dark alleys in my own head. Something's changing, changing, changing. I go back to Clifton to see my old friends. The best people I could ever have met. Skin up a fat one, hide from the feds. Something's changing, changing, changing. So I kiss goodbye to every little ounce of pain.
tricks, yeah. So I kiss goodbye to every little ounce of pain. Light a cigarette and wish the world away. I got out alive, but I'm here to stay. So I hold two fingers up to yesterday. Light a cigarette and smoke it all. Hasta las 11 sigues con Autopista. ¿Este es Charlie? ¡Sí! ¡Soy un vicio! ¡Sí! 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 ¡Me metí a ti de vendrangue! Ahí, me tuve que uniformar. Claro, uniformar, ¿por qué? Hoy día es lunes de polera de las Canas Lovers y de gorro de El Team. Ustedes quieren un gorro como este, no hablen con El Team, hablen conmigo. A 12.000 no es de cachai, buen canalla. No, tranquilo, gente. Ahí podemos hacer algo entretenido. Y si quieren, ustedes quieren tener este gorro que luce New Boy in Town y este pedazo de viña que tengo de cabeza, bueno, hablemos por internet, sí, podemos hacer cosas entretenidas. Acaba de correr, no lo tenía planeado. Espero que no se dé cuenta Diosito, me mandan un meme con un bistoco. Un bistoco, pero con forma de pez y con una aceituna de ojo. Si se da cuenta, Diosito. Diosito sabe, te está mirando. Está mirando. Te va a hacer tantán en la mano. O dicen ya filo. Filo, de repente no vivo la religión de esta manera, pero sabes que son tradiciones, me cuesta dejarla. Y me caigo a, no sé, al pescadito, al marisco. Oye, una empanada de jurel tipo salmón, viejo. Frititas. ¿Te rinde? Ay, cosa más linda. Una docena, por lo menos, dentro de mi estómago el fin de semana. Pero se entera hasta el presidente de la Junta de Vecinos cuando empezás a cocinar eso. Es que no, estás muy equivocado, ¿no? George. Estás muy equivocado. Muy equivocado. Ah, ya. Se puede suavizar. Tú te comes una empanada de esa y casi no tiene casi ni gusto a pescado ese pescado. Padecito, ese fuerte, rico. No, nada, viejo. Ya. Oye, sí, una empanada de marisco o una de pescadito. Oye, tenés que subir tu cámara. Una empanada en Tongoy. Es que este año no hice la parada de Tongoy, porque claro, te decía, había atados para hacer la parada. No voy a explicar qué, pero era básicamente ya, si hay un punto, no caiga ahí entre medio. Y mi ritual entre medio era caer un día ahí en Tongoy para correr ahí por la playa larga y sobre todo para clavármela. Ostión queso o la especial bahía, que era todos los frutos del mar de esa zona del país, que es, me parece, la más rica en cuanto a diversidad, y todo dentro de una empanadita por 1.500 pesos. 1.500 pesos. Canto a la vida. Oye, ¿sí? tenés que subir un poquito tu cámara, está ahí cortado ahí a la altura de los ojos. Soy un vicio más. Bueno, te conté con respecto a Giz, ¿cierto? Que siempre aparece en TVN. No está en todas partes, está en TVN, ¿no? No, solo es de TVN. A ese flaco lo contrató TVN y por... Yo creo que fue uno de los mayores aciertos que tenía. Contrato TVN. Vitalicio, hermano. Vitalicio. Como todos los años y siempre ahí acaparando. Porque en Twitter se vuelve muy entretenido cada vez que está Jesús de Nazaret. Los invito a que lo vean. Pero hay una serie que es infinitamente más nueva. Es muy 2021, es muy plataforma digital, que la está rompiendo todo esto, esperando a los dos grandes invitados. Está entrando Pato Pimienta. En estos momentos está entrando. Ahí me lo spoileó uno, la otra no me la spoileé, señora. No, señor. No, la otra ¿Y no. quién mató a Sara? Llega al número uno de Estados Unidos. Esto ya viene raro. Porque en general los gringos consumen solamente cosas gringas. Es así verdad. Como lo hacen los brasileños, por ejemplo. Les cuesta mucho conectar con series que no tienen como idioma original el inglés. Bueno, dejó de ocurrir y la excepción es esta. Es un cáchalo choro. La ficción es de Chasca Valenzuela. Lo hemos hablado la semana pasada con respecto a este debut en la sección de series que tiene Netflix. Y está siendo el número uno en Estados Unidos. Así que cuéntenme, la gente que ya le adentró al material de ¿Quién mató a Sara?
si es que está tan buena y ajustada, o acorde a las expectativas que está generando, por lo menos en Estados Unidos. ¿Está en la maestranza, Pato Pimienta? ¿Cómo está, querido? Buen día, aquí en la Z. Buen día, compañero, ¿cómo está? Feliz de verte, oye, compadre, feliz. Bien, oye, yo me estoy viendo la serie, weón. ¿Sí? ¿Y qué te ha parecido? Voy, spoiler, voy en el capítulo, no puedo hacerle spoiler a nadie, pero voy en el 7 ya. Me quedan tres capítulos para cerrarla. Ahí está la Jenny. Está buena. Hola, buen día. Talentosísima, le vamos a hacer la misma pregunta también, obvio. La talentosísima Jenny Cavallo acá en Triple Radio Z.cl. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Parece que el dress code fue para todos, ¿no? De negro y día, sí. ¿O no, Pato? Sí, ya sí. Estamos coordinados. Estamos deprimidos, estamos todos deprimidos. Oh, lo que cuesta los lunes, Dios santo. Y además la ropa negra es más fácil, porque así no tiene que pensar en nada, como ya, listo. Total. Yo he visto el comportamiento de Niño Nuevo. Parte así, como sonidista de la Blondie la semana, pero los viernes ya aparece el tipo que está agarrando el pandero en la escuela de samba. Sí. ¿Pasan por ese mismo mood o no? De loco, hoy día nada, pero el viernes todo. Es que mira cómo está. Oye, nada. Yo no noto tanto la diferencia entre días. Ya estoy como en una nebulosa pandemia cuarentena. Total. Oye, antes de que me cuenten de esta hermosa novedad que están ahora, a instantes de contarle a la comunidad Z, ¿tú, Jenny, estás viendo quién mató a Sara? ¿Cómo lo hace el Pato y otra gente que me dice que es como un bombazo aquí en el último fin de semana en Netflix? Ayer empecé, vi el primer capítulo. ¿Qué te pareció? Así es que estoy recién entrando en materia, viste que uno tiene que ver. Me pareció, bueno, es que además es como un orgullo adicional que sea escrita por el chileno, creada por Chasca Valenzuela. Entonces esa es la gran motivación para verla, es como, a ver. Y me parece interesante, pero estoy muy al comienzo del asunto. Estoy más antes de enganchar. Estoy más expectante, claro. Que todavía no, mira, la verdad... Estoy muy emocionado porque la creo él, pero todavía no me enganche. El Pato ya enganchado entero, ¿no? No, ya estoy enganchado. Yo el otro día me vi los 7 capítulos al hilo. De un tirón. En serio, de hecho quedé raja así como ya de cansado nomás, porque ya no pude más nomás. Porque eran las 4 de la mañana y ya el cerebro no me dio para continuar. O si pero, no seguía. Sí, me enganchó, me gustó. Y tiene que ver también con lo que decía la Jenny también, que da gusto ver al Chasca metido en eso. Es como el orgullo del chileno, como que nos gusta ver un chileno siempre ahí en las líderes, en las grandes líderes. Nos pasa en el tenis, en la subida del Everest, y el chileno subió, la raja. ¿Me entendí? Pero siempre hay un chileno, eso es lo bueno. Siempre hay un chileno, en algún lado hay un chileno que está haciendo algo. Chasca Valenzuela, sí. Que está dentro de los, en el número uno dentro del mercado tan hostil para Latinoamérica como es el estadounidense. Así que muy bien por él y habla muy bien de la calidad de relato que tenemos en nuestro país. Él no tiene ninguna relación. Pero sí, él partió su primer paso en su carrera de guionista en teleseries. Me acuerdo que era un par por lo menos que tenía en Canal 13. A propósito de historias. Pato y Jenny, y ahora entrando en materia, creo que me he portado súper bien este día, no he spoileado absolutamente nada. Así que esperando que, claro, llegaran ustedes, que mejor que ustedes le explique a la gente qué va a ocurrir a partir de la próxima semana acá en la Z. Qué bien. Estamos con un proyecto nuevo, un programa nuevo que vamos a compartir junto a Jenny Cavallo. Y que se llama, ¿cierto, Jenny? ¿Cómo se llama el programa? La Jenny que tiene el gusto. Se llama Boleros. Boleros con Z, maravilloso. Boleros con Z, obviamente. Historias de amor como no hay otra igual. Esa es la baja, está bueno. Boleros, la historia de un amor como no hay otra igual. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice esa información? Me dice de un género de música que yo a escondidas le entro con furia y pasión.
como es el bolero. No, pero tienes que salir del closet, si ya no hay que esconderse. Sí, es verdad. Sí, voy a decir abiertamente que cada vez que puedo, le caigo a la ranchera, al bolero y a la cumbia. Ustedes no necesariamente va a ser un programa de música, pero sí algo se enganchan desde este maravilloso estilo de música para generarle un contenido muy rico a la gente que tiene que ver, y ahí ya entrando así en materia, de historias, de amor y desengaño. Cuenten cómo va a ser la dinámica, un poquito, ¿cierto? Ese universo sonoro que estabas mencionando tú, de alguna forma es como el punto de partida o la puerta a través de la cual vamos a entrar. Bueno, al mundo de las historias y de las historias de amor, que es una situación súper transversal que nos apela a todas y a todos. Historias de amor, de desamor, de despecho, de traición, de plenitud, todo tipo de romances, todo tipo de asociaciones de género. Es la invitación a revisitar un poco nuestra propia vida, la vida del vecino y de todo el mundo, a través de este tema gigantesco que es el tema del amor. Claro, Jenny, lo dijiste mejor que nadie. O sea que voy a tratar de complementar ese gran speech tuyo, pero básicamente uno siente, o yo siento, o todos sentimos que el amor de alguna manera en algún punto siempre ha tocado nuestra puerta, siempre ha sido parte de nuestra vida. Hay mucha gente que ha sufrido el amor, pero hay mucha gente que vive el amor a diario, en plenitud. Entonces, de alguna manera nos vamos a adentrar en esa historia. Vamos a invitar a la gente a que también nos cuente sus historias y vamos obviamente a conocer otras historias o grandes historias de amor y también de desamor. Lindo, lindo, porque hasta donde yo sé, y ahí también, si quieren spoilear, no solamente va a ser, ustedes no se van a estar nutriendo solamente lo que puede llegar a usted a absorber de lo que es el testimonio de la gente, sino que vamos a rescatar grandes historias de amor y desamor, que de eso está hecho el mundo, ¿cierto? Vamos a rescatar esas historias, las vamos a compartir, pero no solamente las vamos a conocer, sino que también vamos a opinar, las vamos a tratar de analizar, a desmenuzar, a tratar de entender, para poder empatizar. Entonces, en el fondo va a ser un diálogo y una conversación con toda la gente que nos va a escuchar y entre nosotros con el Pato, de también comentar qué pasó ahí, qué pasó detrás, cuál es la motivación, las emociones, por qué uno actúa de esa manera. También se trata de eso. Bueno. Cuéntale a la gente qué días y qué horario van a estar acá apoderándose, afortunadamente, de esta pantallita que tenemos aquí en RadioZ.cl. Vamos a estar los lunes al mediodía, a las 12 del día, partiendo la semana, para tener una semana llena de amor o de desamor, quién sabe, según sea el caso. Bien, porque los lunes la gente, te digo al tiro, está muy necesitada de que le tirí una onda rica, de una vibra agradable, porque claro, viene con la desilusión que se acabó el fin de semana y viene con un kit que es horrible, que tiene que ver con ansiedad, estrés y otras cosas que no nos gusta, ¿cierto? Así que este es como un, no voy a asociarlo con un fármaco, pero esto es como un cariñito que le vamos a hacer a la gente los lunes al mediodía, ¿cierto? Un acompañamiento. Un acompañamiento, yo creo. Exacto. Básicamente, que vamos a hablar de Alan Abrazo para comenzar la semana. Buenísimo. Acá la gente ya muy contenta de escucharlos ustedes como dupla. A ver, Cojototo dice, ¿le pueden pedir el dato de los maestros a Pato Pimienta? Tengo una pega acá en la casa, no puedo encontrar quién la... Ah, maravilloso. Acá la Azulita. Oye, pero dice, el Pato están aquí, de hecho, pasó el maestro, voy a mirar, ahí, allá está. Están construyendo una... No, pero no es en mi casa, es en la casa al lado. Acá me pone, el Pato se ganó las licitaciones de las cruces para este fin de semana. En la casa del vecino. Están ahí, métale construcción. Aquí mucho ya haciéndose los bonitos. Bienvenida Jenny Cavallo. Me ponen acá el señor Alex. Luis me pone, me dio sed con el nombre del programa, Boleros. Todo a buena onda para ambos, Boleros, en este programa. Gracias. Están comentando algunos de quién mató a Sara. Acá que el tío Pato se ponga los lentes de sol. Se nota que... Hay gente que es peladora. El tiro pensó que tuviste un fin de semana intenso, porque quizás tenía un poquito más... Es que yo tengo cara de volado. Tengo cara, me dicen, hago un esfuerzo, pero tengo cara de volado. Y acá el señor Díaz dice, y eso que ya no fumo marihuana, ¿eh?
Jenny Carvalho. ¡Qué filete me ponen acá! Bienvenida a Radio Z. Muchas gracias. Me agarro de esas palabras que entrega el señor Piero para darte toda la bienvenida de la radio, querida Jenny. Estamos muy felices de tenerte acá en la Z. Y bueno, la mejor, porque sé que les va a ir extraordinariamente bien junto con Pato. Maravilloso, muchas gracias por la bienvenida. Yo estoy feliz de estar acá, de formar parte de este conglomerado, de poder compartir con las personas, de poder compartir con mi gran amigo Pato Pimienta, y bueno, él ya un veterano parte de la radio, claro, sí. Viene un nuevo desafío y una gran aventura también, porque es un nuevo proyecto. Claro que sí. Sí, estamos muy contentos, seguimos, yo ya estoy cumpliendo, vamos casi a los 2 años, un poco más de 2 años sí. De que bueno verse, y ahora con este nuevo proyecto me tiene muy entusiasmado, con muchas ganas, sobre todo porque está la Jenny, a quien sí, claro que sí. Admiro, a quien quiero, en serio, a quien le tengo una admiración muy profunda, una mujer tremenda, en todo sentido, y aparte que es una gran actriz, una gran comediante, también es una tremenda psicóloga, entonces nos va a también poner su expertise desde ese lado, ¿ah? Voy a aprender mucho también desde ese lado yo. Así que muy contento de trabajar con la Jenny, muy contento de tener un proyecto nuevo en la radio, muy contento también de la recepción de la gente de la radio, de ti, de Jorge, que fue uno de los primeros que supo el proyecto y que le llamó la atención. Veo tu necesidad de amor en esto también, así que estás invitado, por supuesto, a sentir el amor en este nuevo programa. Boleros, lunes, mediodía, así que estén todos atentos a lo que va a ser ese fabuloso programa con Jenny Carvalho y Pato Pimienta. Un abrazo, queridos, que estén muy bien y que tengan un lindo día. Un abrazo. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Qué lujo tener como medio de comunicación a dos enormes de la comedia, de la actuación y de las comunicaciones en general, como son el Pato y la Jenny. ¿Les gustó la sorpresa? Espero que sí. Vamos con música Niño Nuevo. Ustedes la siguen remando con hashtag el no matinal de Radio Z. Después te tengo un pequeño invitado y después rematamos esta versión matinal, porque a las 4 se te viene Autopista PM acá en www.radioz.cl. We'll be right back.
Hasta las 11 sigues con Autopista. Cojo todo con respecto, ya vamos con nuestra siguiente invitada, un tema que va a ser de interés para todos, me parece. Cojo todo me pone: la actuación de las versiones jóvenes de ¿Quién mató a Sara? Son por lejos superiores a las de su yo adultos. Igual, perfecto. Ocurre entonces lo que ocurre con Crown o The Crown, que X cantidad de actores interpretan a los mismos personajes que después en la segunda mitad de la serie van a ser interpretados por otros de mayor edad para ser concordante con el paso del tiempo. Ya entendí. Igual le meten escenas sexuales que a veces no tienen sentido. Yo diría que tiene cosas de Ozark, de Breaking Bad, wow, pero con el final de Game of Thrones. Ok, ya me la mataste, pues. ya estoy pensando en no verla si me la ponís de esa manera. Saludos a la gente que está apuntándose con el hashtag el no matinal de Radio Z. Piero me pone que vuelve Niño Nuevo a la Gloriosa. Y es porque Cristian Cueva, un jugador que para muchos es el doppelganger de Niño Nuevo, vuelve la U. Para mí Simbi Cueva es malito. Es bien malito. No sé cómo hacer refuerzo para la U, pero bueno. Que no ya, lo anuncie, pido, por favor. Yo no pido nada no con la U. Que no me haga sufrir nomás. Qué terrible. Yo ya no quiero campeonato, ya quiero que no me haga sufrir, bueno. Eso es. Oye, vamos a... Claro, y me están apuntando aquí una relación de las comunas que son las que actualmente tienen más casos activos de COVID-19. Está fuerte la cosa para comunas como Puente Alto, que lidera este listado, con 1.491 casos de coronavirus. Temuco lo secunda, Valparaíso pasa al tercer lugar porque había sido desplazado desde el segundo. Estamos hablando de 1.300 y fracción. Viña del Mar, cuarto lugar a nivel nacional. Maipú, quinto, lo sigue en la Florida, Antofagasta, Concepción, Arica y Valdivia. Fuerte la información, que claro, estábamos acostumbrados a ver estas comunas con infinitamente menos casos activos, y ya ves que estamos en 1.500 en una comuna como Puente Alto, me parece feroz. Muy contenta la gente porque llega la Jenny, una alegría para nosotros, de verdad, es sequísima y además es muy simpática. Vamos a estar hablando de cuidado a los ojos. Yo en este momento estoy con la pantalla en segundo plano, que es mi televisor del segundo piso, más o menos grande. Luces varias, luz del sol, da lo mismo esta. Y aquí viene lo jodido. Mi celular, acá, el segundo celular para Autopista PM. Dos pantallas, tres, otra pantalla más, mi computador. Que claro, si fuese Acer, ese ustedes saben que tiene el Blue Shield, que te protege la vista de esa molesta luz azul, ¿cierto? Sí, señor. Pero tengo la cámara y tengo la luz LED, compadre. O sea, voy a estar en topo en 5 años más, si es que no sigo algún tipo de recomendación. Para hablar de recomendaciones de cómo cuidar tu vista en época de pandemia con tanta exposición lumínica artificial, es que estamos... Me parece que la Jackie ya ha estado en la radio. La vamos a preguntar. Con Jacqueline de la Rama, que es trainer de la Universidad Luxótica, y que, con la cual vamos a estar hablando de cómo hacer algunos cambios dentro de tus hábitos para no estar tan afectados por esta exposición lumínica tan hostil para nuestros ojos. ¿Cómo estás? Bienvenida a la Z. Hola, Jorge. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Y sí, he estado en Radio Z. Cuéntame, sí, me da la sensación, y que estuvo bien entretenida la primera vez. Cuéntame, ¿cómo podemos estar como... A ver, no podemos dejar de estar expuestos, me da la sensación, ¿cierto? Pero así ¿qué es. Podemos hacer como hábitos para que no estemos tan estresados? Porque la vista se te afecta, empieza una puntadita acá. Después, para mucha gente termina como en cefalea o en jaqueca, pero estamos hablando de, en general, un empobrecimiento de la calidad de vida, ¿cierto? Así es. Mira, tú estabas iniciando, estabas mencionando las comunas en las que estamos con casos muy altos. Si bien es cierto, nosotros tenemos que empatizar, cuidarnos, prevenir de algo que está ocurriendo afuera, pero no debemos dejarnos descuidarnos de lo que también podemos generar interno, es decir, en nuestras casas. Mencionabas que estás frente a un monitor, que tienes el celular, que tienes la luz LED, tal vez tengas muchas luces a tu alrededor. Estos son hábitos, como tú lo mencionabas. ¿Podemos cuidarnos? Por supuesto que sí. Esto todo depende mucho de la disciplina de cada uno de nosotros, porque desde que hemos entrado en cuarentena y desde el año pasado,
¿qué pasó? Hemos hecho uso y abuso de estos elementos, de estos dispositivos electrónicos, no solamente con la computadora. Efectivamente, cuando estamos en teletrabajo, nuestra jornada laboral no termina, no sé, 6, 7 de la noche, sino que estamos todo el día, y no termina con la computadora, sino que tomamos el celular, estamos frente al computador, si tenemos hijos, estar con nuestros hijos en el iPad, en la computadora, etcétera. Entonces, en nuestro alrededor estamos en constante uso de estos dispositivos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Justamente es ahí lo que tú mencionabas, generar hábitos. Hábitos en donde, por ejemplo, nuestros asesores siempre recomiendan hacer ejercicios visuales. Primero, si estamos en teletrabajo. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Uno de los principales es el 20-20-20, que ese es el que a mí más me encanta mencionar y justamente es el que más aplico. Es decir, cada 20 minutos tú lo que tienes que hacer, por 20 segundos mirar un punto fijo que está a unos 20 pies de distancia, estamos hablando de unos 6 metros, para que de esa manera tú puedas descansar tu vista. Ajá. ¿Ok? Tú mencionabas, ¿qué pasa si estoy mucho tiempo frente a la computadora? Dejas de parpadear. ¿Te has dado cuenta? Entonces sí. Tú estás mirando fijamente en la computadora y cuando te das cuenta estás pestañeas. ¿Por qué? Porque, por supuesto, tus ojos están resecos. Entonces... Claro. Lo que se necesita es eso, que lubriquen nuestros ojos. Si tú dices, no, ¿sabes qué? La fatiga o el estrés visual me ha generado resequedad. Efectivamente, ¿qué es lo que pasa? Tienes a un especialista que te va a recomendar tus lentes de acuerdo a tu necesidad y asimismo utilizar gotas lubricantes, etcétera. Otro ejercicio también, por ejemplo, es ambientar tu espacio donde vas a trabajar, que la luz no esté directamente a tus ojos, que no estés en contraluz, utilizar lámparas para que realmente iluminen tu espacio. Es que son súper útiles la enumeración de los ejemplos o las recomendaciones que estás haciendo. No estar a contraluz quiere decir que mi exposición a este monitor, por ejemplo aquí con el que estoy sacando el aire, sea más o menos similar a la exposición que tenga como en el segundo plano. O sea, no que esté a oscuras más allá, ¿cierto? Exactamente. Ajá. Y el 20-20-20, cada 20 minutos, como que reseteo un poquito y desestreso el ojo llevando la mirada hacia otra parte. Claro, y otro de ellos también es, por ejemplo, el tema de la distancia de tu computador, el tema de la ergonomía. Aproximadamente entre 60 y 40 centímetros es lo mínimo, para que de verdad, por ejemplo, yo en este momento estoy a 60 centímetros de mi computador. Pero ¿qué pasa? Cuando ya llega un momento, 3 de la tarde, estás tan concentrado, ¿tú qué haces? Yo le digo el efecto tortuga, ¿qué haces? Estás así. Estoy a 50, sí. Ok, entonces ahí viene el que me arden los ojos, siento resequedado, como arenilla. E incluso tú mencionas, en el caso de las mujeres, yo les digo, si tú realmente no te cuidas, ¿qué va a pasar? Tú comienzas a fruncir el ceño, ¿qué haces? Comienzas a arrugarte a temprana edad. Entonces, utilizar lentes, en este momento no los estoy utilizando, pero sí, si no tienes medidas y realmente puedes utilizar lentes para que de esa manera puedas protegerte de la luz azul, pues, ¿no? Que es lo que justamente en esta pandemia estamos generando. Totalmente, aquí, claro, te voy a decir la verdad. El que tiene niño nuevo tiene un notebook que aparte de ser ultra delgado y que, claro, es muy elegante, muy resolutivo, muy... Y ojo, con relación precio-calidad bastante bueno, tiene esta tecnología, me refiero a un notebook que dice, tiene esta tecnología del Blue Shield, que es, o se llama Blue Light Shield, que es como, te entrega la posibilidad de que no necesites estar como haciendo todo esto que estamos describiendo, porque te tiene el filtro preciso para que no se te estrese la vista. Asumo que hay muchísima gente que en este momento está escuchando nuestro programa y que de repente tiene que aplicar, porque recién se compró un computador de otro modelo, de otra marca, o que derechamente no tiene dentro de sus planes cambiar de notebook en esta semana. Hay anteojos que te pueden llevar a tener ese mismo efecto, entonces, de descansar la vista ante esta exposición, ¿no? Así es. Bueno, en este caso, GMO inspirado en mejorar siempre la salud visual y por supuesto, comprometidos para poder entregar las mejores tecnologías. Tenemos varios tratamientos cristales con los tratamientos de luz azul, que es lo que te permite realmente es permitir mitigar justamente ese cansancio visual.
y que no te genere el estrés diario y puedas hacer tus tareas sin ningún inconveniente y sobre todo te estés protegiendo y cuidando. Total. Acá la gente se comunica con nosotros con el hashtag el no matinal de Radio Z. Dice, estando en casa como a las 5 de la tarde después de todo el día frente al PC, me viene una sed. ¿Qué remedio hay para eso? Vamos a hablar para con otra profesional de la salud para ese tipo de inquietudes, querido Cocototo. Me están apuntando una noticia internacional que en estos momentos se está desbloqueando el canal de Suez y están trasladando a este buque cacho que dejó ahí el comercio internacional de Asia y Europa en vilo por varios días. Bueno, completamente habilitado el canal para bueno, su tráfico regular. ¿Cuántas veces estamos así en pantalla? Me ponen. Y claro, unas posturas que estamos utilizando terrible y que no solamente afecta a la vista, sino que a la zona lumbar, a la cervix, al tema de inflamaciones de las articulaciones, uno se da cuenta, pero uno repitiendo siempre la misma postura y sosteniéndola durante muchas horas, después se te empieza a joder muñeca, el túnel carpiano, el codo, el hombro, el cuello, sobre todo si está ahí arriba de los 40.000 kilómetros. Saludos a Marcelo, buenos consejos me pone. ¿Quién no ha jugado las quemaditas con el computador? No, Pepinaza, no lo haga. Claro, hay otras cosas que hay que poner mucha atención, que es dónde pones el mouse. Estamos hablando ya de temas kinésicos, no necesariamente de vista, pero la distancia y la altura del monitor es muy importante. Los ángulos de la espalda, del derrier y de todo hasta la rodilla es súper importante. Y ahí, con respecto a eso, me llegó un afiche que tiene mucho valor. Gotas igual, lágrimas artificiales. Comprar lágrimas de buena calidad es importante y no las típicas baratas que son para los ojos rojos, me ponen acá. Hay una. Mi amigo que fuma de no tabaco tiene una marca. Pero hay alguna que, sin decir marcas, ¿qué es lo necesario que debe decir el rótulo para este tipo de producto? Gotas lubricantes o lágrimas artificiales. Perfecto. Acá me pone, sí, ¿algo? Yo tengo una óptica en Valpo y los cristales para la luz azul son lo mejor. Trabajo todo el día frente al PC y no tengo problemas. Bueno, buenísimo. Es importante, Jorge, también ahí que, bueno, más allá también de configurar las pantallas, las letras, el brillo del monitor, etcétera, siempre tienes que acudir al especialista por lo menos mínimo una vez al año. Entonces, igual en el caso de GMO, nosotros tenemos el agendamiento de citas, que justamente generado por lo de la pandemia el año pasado, para poder estar cercanos a nuestros clientes, se generó el agendamiento de citas con cualquiera de nuestros especialistas, sea desde un tecnólogo médico que te puede hacer el examen visual, un contactólogo o uno de nuestros vendedores que te va a poder asesorar. Y adicional a ello también, bueno, tenemos nuestro e-commerce a través de la plataforma. Puedes realizar la compra de los anteojos de sol y de los anteojos ópticos desde tu casa, pues no, desde la comodidad de tu casa. Y adicional a ello. ¿Una vez al año hay que ir? Se recomienda como mínimo, así es. Porque ha pasado más de un año. Lo que sí me di cuenta es que esto a mí me lo habían recetado solamente como para la lectura y cositas así. Y ahora ya no, chao, fregué. Ya es como medio permanente el asunto. Bueno, cosas de la vida. Y la vida pasar también. Me cambié hace años a una marca de monitores y asunto arreglado. No más vista cansada, dice César. Yo te recomiendo, por otro lado, que cambies y la hagas completa. Y anda a los Notebook Acer, que tienen esa mezcla de vanguardia. También con esta tecnología del Blue Light Shield, de protección a esta exposición de la luz azul tan contaminante para nuestra vista. Jackie, gracias por tu tiempo. Gracias por tus consejos. Son de mucha utilidad. Y espero que tenga un lindo día, que estén muy bien. Jorge, muchísimas gracias a ustedes también. Chao, chao. ¿Es recomendable lentes con filtro de luz azul para niños que no tienen problemas visuales? Se me fue a hacer la pregunta Paulito Matus. Pero se lo voy a hacer ahí por interno para que con la mejor onda la Jackie no esté respondiendo. Vamos con más música. Vamos. Y después seguimos en la última parte de hashtag el no matinal de Radio Z. Yeah.
Hasta las 11 sigues con Autopista. ¿Qué quieres que les diga, querida comunidad Z? Es difícil, ¿cierto? Es difícil cuando estás ante la realidad que estamos lidiando acá en Chile. Marzo de este año se convierte en el peor mes de la pandemia, apuntan los expertos. Ahí te está apuntando, por ejemplo, la tercera domingo que levanté el cuerpo de reportaje el día de ayer, las tristes cifras que deja un año de coronavirus. Son 30.000 los fallecidos en nuestro país. Son 74% de los decesos confirmados por PCR, el 25% restante está la categoría de sospechosos según el DEIS. 5.8% cayó la economía en el 2020. El chileno retrocedió 5 años con la mayor baja desde 1982. El triste caso, en general no podemos hablar de un caso exclusivo, sino que tiene que ver con un tema de tendencia, una muy mala, que es de que nos estamos acostumbrando a grados de violencia a nivel social que antes en la vida visto en este país. El caso del ataque a los profesionales de las comunicaciones, el equipo de TVN en la zona macro sur de nuestro país, el tema de la delincuencia, el tema de los portonazos, el tema del abordazo, el tema de todos los asos que hemos estado inventando y roto últimamente en Chile. Es difícil, ¿cierto? Está peludo. Nosotros tenemos, claro, que pisar las dos áreas. De repente contarte de cosas entretenidas, cosas de tendencia, sacarte un poco la cabeza del tarro. Pero no podemos hacernos los de low con lo que está pasando en este país. Y están pasando cosas y de repente que no sabemos cuál va a ser las consecuencias ni siquiera a mediano o largo plazo. En fin. Estamos en esa, ¿cierto? En la mañana informándote, acompañándote rica música para que levantes el ánimo y la energía. Y en las tardes también en Autopista PM poniendo música estilosa, hablando con ustedes, sacando zapa al aire, hablando de repente cositas más livianitas porque así te lo pide tu cabeza a esa hora de la jornada. Pero la idea es estar acompañándote con una programación súper rica. Que estamos también como medio de comunicación siempre en ese esfuerzo de enriquecerla cada vez más. Escuchaste hace media hora atrás a Jenny Cavallo con Pato Pimienta con un nuevo. Ojo que tenemos otro presupuestado para la próxima semana que también nos llena mucho de ilusión porque son cosas que tienen que ver con contenido innovador, con cositas nuevas y de verdad que nos tiene muy contentos como radio. Oye, algunas últimas palabras. ¿Qué crees que le pasa a Arturo Vidal? Niño nuevo, por favor, no escribo. No vi el partido de Arturito Vidal. ¿Alguien lo vio? No, si no jugó Arturo, porque recuerda que fue intervenido en la rodilla por una cirugía menor. Hay que limpiarle un tema de una lesión antigua y aprovechó la fecha internacional para pasar por taller. El asunto es que la noticia de este triunfo bien estrechito, de Chile 2-1 frente a Bolivia en el Teniente Rancagua, fue que una hora antes Arturo Vidal va y sube en su Instagram, que le ocupa más que quinceañera en vacaciones. Le gusta. Y pone una hora antes del partido, pone buenas noches, fondos con carita de sueño y una cara de enojado. Y eso lo publicó instantes después de confirmarse la capitanía o el regreso de la capitanía de Claudio Bravo al arco. Estas quejas, que no sé si aportan mucho. Me parece que decía que la selección está por sobre cualquier persona. No sé si lo está confirmando con este tipo de actos, pero lo único que recibió fue el rechazo transversal de todos, de sus pares, de los medios y de la hinchada, que ya no le aguanta nada, po. Loco, onda, o vaya a estar o no vaya a estar. Taimado como cabro chico, réstate, po. Me parece, ¿o no? Exactamente. Limítese a hacer su trabajo nomás. No es nada más. Yo tampoco creo que le caiga bien todo el Inter de Milán, no creo. Pero allá calladito. Lo sacan, lo ponen 15 minutos. Bombín. De repente no lo ponen. O lo ponen 2 minutos para que alcance a ducharse. Callado. Pero callado porque finalmente habla de tu rigurosidad como profesional. Acá es otra la pasada y me parece que seguir ventilando lo que tiene que ver con Claudio Bravo hace 5 años, está bien, de repente podí tener la razón o de repente un punto por el cual está ahí molesto, pero supéralo, loco, de verdad. O si no, el tema de una vez más
estar ahí batallando con los mejores del mundo, es la eliminatoria sudamericana, va a significar que en la fecha 7 nuevamente estemos viendo a qué equipo hinchar en Qatar, pues, bueno. Se ha sido hacia la tónica en las últimas Copas de América y en el Mundial pasado. Con respecto a los ataques de violencia en la zona del Macro Sur, ataques en Cañete y Tirúa suman más de 150 lesionados desde el 2015. 150. Porque yo ya leí alguno, no sé, Twitter, y había resuelto todo. Policialmente, investigativamente, hasta judicialmente, lo que ocurrió con el equipo de prensa de TVN. Volviendo al tema de Vidal, Carlos me pone, lo que entiendo es que Arturo Vidal se enojó porque a Claudio Bravo le dieron la capitanía de la selección, que Vidal juegue callado, no, creo lo mismo, creo exactamente lo mismo. Están todos en esa. Estamos todos en esa, me parece. Bueno, se te viene Gemelo, se te viene... ojo, de que el estreno de la Jenny Cavallo con Pato Pimienta es el próximo jueves, el 5 de abril. Así que después de Gemelo, te vamos a estar acompañando como radio, después a la 1 de la tarde... Puntazo Z con Rea, con la Cata Olcay, con la Bernie Cruz, que está muy rico ese programa, a la hora ahí donde estáis preparándote para colar, como se dice en la obra. Después Panamericana, 2 de la tarde, Kiko Peralta, música en tu lengua, rock pop de los últimos 30 años, maravilloso. Después Visionario, a las 3 de la tarde, 4 p.m., Autopista PM. ¿Te gustó el tema? Gris lo bajo nomás, ¿no? Anécdotas con tus famosos favoritos. Ah, bueno, que la gente nos mande sus audios. Ya con todo. Y después recuerden que es día lunes de Detox con Ro Martínez a las 8 de la tarde. Antes de irme, algunas cositas. Te mencioné lo del Blue Shield de Acer, ¿cierto? Ojo que no solamente lo tiene el computador de Niño Nuevo. Toda la gama de productos que tiene, claro, de notebooks, que son ultra modernos, ultra inteligentes y ultra livianos. Son super pro. Te lo llevas de la mochila. Ah, olvídate, con este tarro que tengo... Quedo con Egins así y con tenista al mismo tiempo, pero con Acer en todo tipo de juego y también con la estrategia que tomes para subir el nivel es fundamental. Te propongo que lo cheques con, por ejemplo, el Acer Nitro 5 que te entrega todo el rendimiento que necesitas para tus home office y juegos favoritos. También recordarte otras cosas que tienen que ver con placeres. Uno es PF. Hoy poquito tiempo, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Lasaña. ¿Qué querés tú? No, yo con boloñesa. Tú, ya, jamón, crema. Perfecto, ¿qué querés tú? No, yo quiero con espinaca. Perfecto. Para todos los integrantes de la familia, lasaña PF, una porción rica. Deja tranquilo, y eso es mucho decir. No, sí, bueno, contundente. 7 minutos al microondas, 5 o 6 minutos, porque vienen congeladas y te encuentras con un almuerzo así, pum, a la vuelta de la esquina. ¿No te gusta? No, es imposible que no te guste la lasaña. Están las pizzas, PF. Están las hamburguesas veggie, la con gusto americano. Están las artesanales de red. Oye, PF te acompaña en todos los momentos. Ahora que tenés que salir de apuro o cuando tenés que darte un gustito en la hora de la tarde. Y también recordarte que en Audio Música te encuentras con descuentos en sus redes sociales que son maravillosos. No solamente parlantes, sino que también micrófonos, audífonos, equipos de audio. ¿Querés mejorar la sonorización o hacer un update de lo que ya compraste? Bueno, anda a Audio Música o audiomusica.com. Visita cualquiera de sus tiendas y también puede ser tu compra orientada por expertos. Y por último, Casas del Bosque, que siempre nos acompaña con lindas cepas y lindas variedades. Esta oportunidad es de origen alemán, Riesling. Todavía hay 26 grados en las tardecitas. Todavía da para un blanquito rico para acompañar. De repente, Semana Santa, se viene ese festín de pescado y marisco. Marídalo con un Riesling de Casas del Bosque. Revisa todos sus productos en www.casasdelbosque.cl. ¡Nos vamos, Niño Nuevo! ¡Nos vamos! Dejamos el micrófono a Zabaleta Peretini. ¡Love! Y nosotros nos volvemos a ver a las 4 de la tarde. Chau, que estén muy bien. Chau, chau. En los juegos de acción, de aventura, en los de guerra, en los de simulación o en los de carreras, la estrategia